estamos? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Hoy tenemos un super programa. Tenemos una salsita de champiñones, nada más y nada menos que para acompañar un cowboy, uno de los mejores cortes que tenemos con mi gente de San Martín. Y lo vamos a disfrutar con un chaval emprendedor, empresario, deportista, un chaval de éxito, como todo mundo. De pronto bajamos, subimos, pero él siempre quiere estar en la cima y es lo que vamos a hablar ahora. Tratar siempre de estar ahí, en el éxito, trabajando y esforzándonos cada día más. Nada más y nada menos que a Austin Kandall, mi hermanazo. ¡Qué bárbaro, mi hermano! Yo este hombre lo conozco de muchos años. ¿Hace rato, hace como 4 o 5 años. No más, creo yo. Más, ¿verdad? No más, más, más. Las aventuras. Las aventuras que no podemos contar al aire, pero... Pero todo sano, no, sí. No, sí. La playa, laguna. Playa, laguna, comida, vinito. Sí, ¿verdad? La pasamos, sí, todo increíble. Relajado. La pasamos, nos fuimos a pasar un fin de semana con unas amistades en común. Así y conocí, es. Yo no sabía que él iba a venir. Y le digo, wow, soy un chavalo súper trabajador, emprendedor. Ahí vamos. Y siempre esforzándose, deportista. Estamos regresando. No, de eso vamos a hablar. Qué bueno que de pronto flaquea, pero siempre hay que seguir. Claro que sí. Si te sentás, por favor. Claro, mi hermano. Vamos a o ver. Te ayudo. Bueno, ya lo he visto, te ayudo. No te preocupes. Si necesitas ahí ayudita. Bajando, si me vas a ayudar. Sí, claro. Tenés un negocio. Un bar y karaoke, sí, en Plaza Caracol. Así. ¿Y es karaoke? Bar y karaoke. Quiere decir, hermano, que si yo llego, me das pauta de que yo me tire. ¿Cuántas canciones par de rol? Mira, si está full, vamos a tirar dos pero mesa. Pero si sabes que estoy yo, no podemos cometer un error y me tiro tres. Pues si te lanzas, si parece como que está cantando Vicente, la encarnación en vida de Vicente Fernández. Vos sabés que pues yo, sí. Me van a decir loco, pero muchas cosas en la vida que me ha dado valor de hacer algo, empezó en los karaoke. Hace muchos años, como estaban de moda, yo decía, Austin, yo decía... Si no puedo cantar en un karaoke que no conozco a nadie, que menos voy a hacer nada en la vida. Hablando que tenía 20 añitos. Hace como 2 años fue eso. Hace poco. Hace poquito. Entonces, ahí empezó. Y ahora cada vez que miro un reto, digo yo, hey, ¿por qué me voy a poner yo preocupado porque el negocio está abajo si estamos todos con salud? A la hora que tenga alguien enfermo, ¿cómo voy a hacer? Es el problema. Bueno, en realidad, vos sabes que esto de los huracanes, el Iota, el ETA, ha afectado horrible, loco. Y para ser sincero, estamos con vida, tenemos un techo digno, no nos cae el agua. Hay que maniobrar. Hay gente que está sufriendo realmente. Claro, claro. Pero por eso es, Austin, que yo tengo este programa con el fin de apoyar a mi gente bella que nos mira, toda mi Nicaragua, receta facilísima. En esta ocasión voy a recomendar San Martín. ¿Por qué a vos te sirve? ¿Vos sabías que ahora San Martín te hace los cortes? No sabía eso, hermano. Vos llegás a San Martín y le decís, deme este lomo y quiero que me lo corte en churrascos. No estás lidiando con el cocinero, que si lo cortó bien, que si lo limpió bien. Sí, ahí va de un solo a la fija, solo para prepararlo. Solo para prepararlo. Decirle, mire, deme ese lomo, ¿cuánto pesa? Que córtemelo en churrasco, por favor, todos. Córtemelo en filet mignon. Quiero ese ribeye para sacar cowboy o tomahawks. Córtemelo en tomahawk. Hagamos los cowboy. Es interesante eso. Y sí. Buenísimo. No, buenísimo, porque así te ahorras también. Sí, no, claro. O sea, el cocinero anda de mal humor o de buen humor. No, la gente no sabe de la merma en el negocio. Que no lo afecta, cortaron claro bien. Que sí. Y así voy a controlar. Ya sabes que llevaste 20 churrascos. Así entonces, es. En las comandas, 20 órdenes. A la semana, a las 15 órdenes, te dice que no haya carne. Espérate, aparte si compré 20. O sea, sí, es esencial tener un control y porcionado. Claro que todo, sí. Todo, vos que tenés negocio. Tenés mucha vos razón. Vos que tenés negocio. Entonces, esa es la ventaja ahora con San Martín. ¿Vendés hamburguesa? Sí. Te hacen la carne molida. Media libra. Media libra. Te hacen la carne molida. Así es la cosa. Vos le decís, dame esta carne, haceme la carne molida. Ya me dio hambre, hermano. No. Ay. Vámonos. Tenemos un cowboy. Pero, mientras calentamos sartén, que apunte la receta, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a la receta, seguimos platicando con este hombre. Nos va a contar un poquito de su historia y cómo tiene que ser uno para siempre estar ahí. No se mueva. We'll be right back.
ahí en la receta. Regresamos. Gracias, gracias. Osti, para que tomes algo. ¿Me dijiste cómo me agarran aquí? Sí, así estoy. Ah, a quemar ropa. Gracias. Vamos, papá. Muchas gracias. Eso es lo lindo de este programa. Aquí, a cómo estamos. Ya saben que aquí dejamos los errores, aquí dejamos todo. Contame, los muchachos. Déjame preparar esto y poner esto en porque es un corte bastante generoso. Así es. Necesito, necesita su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como él va en una salsa, primero lo vamos a dorar. Salsa champiñón, salsa de hongo. Ajá. Y después lo dejamos fueguito bajo en su salsa para que termine de cocerse. Y así no quede muy cocido. ¿Y cuánto tiempo más o menos demora? Como una cocina estándar, pues. No tiene que dilatar más de 8 a 10 minutos. Perfecto. Más de eso no. ¿Fuego lento o fuego medio? Primero fuego alto porque lo voy a dorar. Ok. Para tener ese sabor como... O esa imagen de parrilla. Lo doráis y lo selláis. Exactamente. Entonces, vamos. Aceitito de arroz. Te recomiendo que uses aceite de arroz en tu negocio. Porque es de alta temperatura y lo puedes usar más veces. Hermano, vos tenés que llegar ahí a ponerme el orden. Sí, hombre, ahí. Bueno, antes, para que miren bien cómo marinamos, voy a llegar, te lo prometo. Vamos a ir a un corte para ver ya cómo marinamos esta piecita Cowboy San Martín. No se mueva. Regresamos. Facilísimo. Eso que dicen que la carne, sal y pimienta, olvídate. Eso es. Sí se puede. La carne nicaragüense tiene buen sabor. Pero no, todas las comidas necesitan aroma, sabores. Siempre crear un balance en todo para que le digas a tu cocinero. Perfecto. Entonces, gusto, olfato y el sabor. Exactamente. Un poquito de condimento completo. Este lo hago yo, pero... Puedes comprar cualquiera. Esa receta es secreto, entonces. Sí, ya pronto va a estar a la venta. Perfecto. Romero. Romerito. Romerito. Y, obvio, su pimienta. Aquí yo tengo fina, pero preferible que use fresca. Ok. Ya, mira. En el aspecto de la carne, no necesitas, cuando tenés un corte selecto como este, tenés un corte premio gol, no necesitas dejarlo marinar tanto tiempo, porque la carne, y tiene siempre grasita, tiene un sabor bien particular. Entonces, solo necesitas darle sabor. Para que se cose en su grasa también. Claro. No necesitas darle cierta corteza crunchy de sabores, y por dentro le sabe espectacular. Entonces, aquí está. Y lo ponemos. Ahí va. Contame, Austin, contame. Porque es un charlo, te conozco. Así, siempre has sido trabajador, siempre has sido emprendedor. Siempre, nunca has dejado de trabajar. No. Desde los 17 años. Siempre en la lucha. Haces bastante ejercicio. Sí. Fíjate, yo andaba en la laguna, yo me ponía mi toallita porque este brother con todos sus cuadritos. Ah, mentira, yo, ¿qué fue? No, vamos, relajado, como siempre. Hombre que se respeta tiene panza. Ah, mentira. Ya, pues sí. Mentira, cada quien. Es fácil ser un chavalo tan. Quédate, estás joven. Ahorita tengo. Eso mismo. Pero un chavalo, emprendedor, trabajador, va al gimnasio, ¿cómo haces? Pues sacamos el tiempo, hermano. Para esa persona que está en su casa y dice, no, aquí yo trabajo y ya no me da tiempo. Aconsejame. Realmente estuve como apartado de lo que es la vida fitness, ya sabes. Me aparté como año y medio. Sí entrenaba, pero no entrenaba de la forma constante. Pronto iba con los brothers, pero una cosa loca tal vez. Claro que sí, cosas de la vida, vos sabes. Sí. Pero ya ahora estoy retomando nuevamente lo que es el entrenamiento. Bueno, estuve practicando karate. ¿O eres instructor o sos instructor? Soy instructor personal. Wow. Me certifiqué en Costa Rica y en México. Wow. Sí. O sea, pero no lo estás ejerciendo ahorita. No, ahorita estoy con el negocio. Emprendiendo, vos sabes que cuando emprendes te la tenés que jugar. Claro. Y más en estos tiempos, con lo de la pandemia, lo de la crisis, bueno, en fin, todo. En estos tiempos de pandemia, ¿cuál crees vos que ha sido la más dificultad en tu vida? En mi vida, realmente... Perdón que te interrumpa, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque tenés tu negocio, vas al gimnasio, qué sé yo, tenés tu familia y está la pandemia. ¿Cómo? Y me gusta que me digas tu historia para que esa persona que esté en su casa de un poco deprimida diga, oye, si ese chaval barbudo, todo feito, que está ahí, puede, yo también puedo. Entonces, ¿cuál ha sido el reto? ¿Cómo ha estado todo esto? El reto como persona, primero estoy agradecido con Dios. Porque tenemos vida, tenemos salud. Gracias a Dios
mi familia está sanita. Mira, si le dimos vueltas. Qué riquísimo, señor. Mira la corteza. Yo te lo pongo eso en tu restaurante. Ah, sí, y vos en ese momento no estás pensando si fue a la parrilla, si fue al horno. No importa. Vos querés matar. Hay que probar. Matarlo. Vamos a ver qué tal. Y bueno, ya emprendiendo, ya como empresario, pequeño empresario, ¿verdad? Lo más difícil es la atracción de clientes. Claro. Pero es comprensible, ¿verdad? También agradezco a la gente de la plaza que ha sido, me ha comprendido en ese aspecto y me ha apoyado. De pronto, a ver, señor, usted que le renta a alguien, es que estos meses ser un poquito, claro, consciente. Un poco más flexible. Claro. Y los de la plaza conmigo se han portado muy bien. Señor Gerlu, se ha portado muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Es fácil, pero que poner un negocito yo ahí. Claro, pero no me ponga la competencia. No. Para nada, qué bonito. La familia es la base. La familia. Que lo soporte a uno. Así es. Palmado como sea, pero que seas feliz, hermano. Sí, eso es lo importante. Que sea, por eso nos hemos tirado estas recetitas bastante suaves, bastante, bueno, puede ser, San Martín tiene toda variedad de corte y es accesible a todos los precios. Perfecto. Estoy patrocinando en este momento el Cowboy, pero hay, este que hay un paquetito de filet mignon. Uh-huh. Te lo recomiendo para tu negocio, vienen 6. Te vienen empacaditos, súper económico y está delicioso. Perfecto. Y para la sopa, hermano, también. Ah, claro, todo para ahí. La sopita. Contame, para la gente que toma, pues vos sabes, la goma. ¿Cómo? Y eso. Bueno, tomás, pero como vos tenés. No, claro que sí. Austin, ¿qué te dio decir? Bueno, un restaurante, un bar. Bar, ¿qué te dijo? O sea, ¿qué te llevó? Bueno, fíjate que primero estaba asociado en otro negocio. Tenía un negocio anterior. Estaba con un brother mío de infancia y nos asociamos. Luego él tuvo unos problemas personales y se tuvo que retirar. Entonces me mantuve y por X y motivo, pues tuvimos que cerrar ahí y nos trasladamos a Plaza Caracol, Rotonda Periodista. Creo que fue una de las mejores decisiones y momentos, porque a veces uno cree que cuando te pasa algo malo se te cierra una puerta. Ya no puedes hacer más, no vuelvo a abrir un bar. Me voy, me voy a poner un salón de belleza o me voy a tirar al gimnasio, no voy a hacer nada más. Así es. Siempre perseguir el sueño, ¿verdad? Así es, perseguir el sueño y luchar por él. Eso es lo importante. Eso es lo bueno. Y vamos a hablar, porque me están diciendo por aquí que hablemos, porque tenés mucha fan, dicen. ¿Qué va a ser? ¿Ah? Así que vamos a hablar de eso. Vamos a ver el Chalo Galán. Vamos a ver el Chalo Galán cómo lidia con ese problemita. Y ahora vamos a un corte. ¿Sabes, papá? ¿Sabes? Aquí ya sudó. Primero sudó por un lado. Yo ya sé que ya está llegando a un término medio. Le doy vuelta. Otra vez sudó por este lado. Término medio perfecto. Ahí mismo vamos a hacer la salsa. Con qué rico, sabor divino. Lo podríamos servir. Les voy a enseñar un truco cómo lo podría servir ahorita. No lo iba a hacer, pero no es así, pero lo iba a hacer. Cuando él ya está aquí, que yo sé que ya está término medio. Bajemos un poquito la llama porque ya está bien sellado. Agregamos mantequilla. Agregamos un poquito de orégano. Y un poquito de romero. Huele riquísimo. Entonces, ¿qué hace? Para servirlo, es una técnica francesa. Todo lo está bañando. Pongan atención ahí, por favor. Todo lo está bañando. Es una técnica francesa. ¿Ya? Vuelvan a ver. Qué divinura. Lo dejas así, cuando ya se haya derretido toda, lo servís. Y le puedes poner ajo, alguna cosita. ¿Ya? Entonces vamos a ir al tip, porque ahorita sigue el tip de la noche. Siempre. ¡Estás ya, tragando! Ya mucho tiempo, ¡estás hermano, tragando! Ya mucho tiempo. Ya estoy viendo que la. Vamos con el tip de la noche, no se mueva. Ok, el tip de la noche es facilísimo. ¿Ya viste lo de la mantequilla? Así es. Es más, esto está aquí. Volví a ver. Es riquísimo. Lo bañas a este lado. Y el olor, hermano. Y lo serví. Pero aquí estamos haciendo una salsa. ¿Cuál es el tip de la noche? Ahí mismo la salsa. Ahí mismo vas a gratinar champiñones, chile seco. ¿Te gusta el chile un poquito? Sí, claro. Échale sin miedo. Échale sin miedo. Chile seco. Y vamos a ocupar un poquito de cebolla. ¿Ah? Cebollita. Cebollita.
¿Puede ser cualquier tipo de cebolla? Cualquiera, cualquiera. Okay. Yo esta es la que tenía en la casa. La que tenía a mano ahí. La que tenía a mano y ya está. Mi suegra me mandó a regalar una cajita, como ella es del norte, me mandó a regalar una cajita. Saluda a toda esa gente del norte bella, de Condega, Estelí, Somoto, Pueblo Nuevo, de Pilto. Y me mandó una cajita, ¿cómo son las suegras? Me mandó una cajita con cebollita, con tomate y me mandó rojo. Qué bueno que se acuerda de vos. Sí, hermano. Sí, me quiere, me quiere. Buenísimo eso. Me quiere. ¿Sos buen yerno entonces? Sí, soy buen yerno. ¿Él la lleva? Esta es una julianita. ¿Verdad? Podemos ponerle que no estaba en la receta, pero como ustedes saben que yo soy loco, podemos ponerle un poquito de... los mexicanos le dicen chile dulce, los gringos le dicen bell pepper, otros le decimos chiltoma, pimentón. Y entonces, en tu restaurante, que tenés una gran plancha, no me vas a decir que se va a dilatar, no sé por qué, si hasta 35 minutos en servir... En servir un corte. Pero es que vos sabés. Entonces, espérate, me estoy desviando del tip, ya. Este es un super tip ya. Ok. Gratinás. No esperes que se ponga suave. Agarra todos los sabores de la mantequilla y de la carne. Hacé la salsa siempre con la carne en el momento. No la tenga hecha. Ok. Por favor, señores y negocios, no la tengan hecha. Se puede hacer. Le ponemos la cremita. Le ponemos la cremita. ¿Sabes? Un toquecito de agua. Si no quiere, leche. La perfecta siempre. Le agregamos un poquito más de condimento completo, porque los vegetales no tienen ningún sazonador. Y mira cómo se ve esta carne. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Mira. Con todos los jugos de la carne. Y este fue el tip de la noche. No se muevan, que vamos a servir. Mira, mira. Mira, 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 para que todos los jugos de la carne se vengan a la salsa. Mira, 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 mira. Mira, clase salsa, brother. Mira. Mira. ¿Te gustó, Austin? Dale, hermano. La verdad que ya te estás dilatando mucho. Tengo mucha hambre. Sí, llevamos 20 minutos. Menos llevamos. Menos. Y esa es la gracia y esa es la clave de un buen corte rápido, sencillito. Y que lo pueden hacer en sus hogares. Fácil, en todas las casas. Por eso ellos tienen ese eslogan. Brother, no es publicidad. La gente que me conoce, lo repito en todos los programas. Yo solo recomiendo lo mejor. Lo mejor. Y más suave, más fresca, deliciosa. ¿Me vas a dar, Austin? Claro que sí. ¿Ah? ¿O te comes? ¿Te lo comes vos en una sentada? No, pero mira a los brothers de las cámaras que están ahí atentos, ya sabes. Oh, sí, le voy a hacer otro. También le voy a hacer. Amigos de comunicaciones. Sí, porque si no, le voy a caer súper bien después. Audio publicidad, mira. Mira. Vamos a un corte y venimos a probarla, a servirla. Regresamos. Ah, Austin, ¿cómo se ve? Riquísimo. Riquísimo. Creo que valió la pena la espera, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, hombre. Austin. O Austin. Soltero, casado, me están preguntando. Soltero. Ah, galán, dueño de negocio, físico-culturista. Anduviste con una amiga mía hace muchos años, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Hace muchos años. Sí. Tania. Tani Love. No, fue hace años. Estábamos chavalos. Cualquier cosa que tenga la ahorita. Nada colegio. Que ver, chavalada de colegio. Sí, no, sí. No, nada actual. No, bueno, ahora tengo un bebé. ¡Wow, qué alegre! Sí, 15 meses va a cumplir. ¡Oh, qué alegre! El jefe de mi vida. Ah, pues ya está. Ahora sí, asentaste sí. Cabeza. Pues sí, ahí así toca, hermano. Mira qué lindo, y vale mira. La pena, obvio. Mira, los hijos le cambian la vida a uno. Mira, sí. Como alguien que me miró y el programa dice, ah, la chef, quise hacer su receta que hizo con vodka, que hice el otro día y se me cortó.
Cuando usas licor, usalo cuando no esté la crema, para que el alcohol se evapore y no esté la corte. Entonces, con todos los jugos deliciosos de esta carne, este es un ovito, mira la textura de esto. Y como ya le he enseñado el truco para saber que ya está la salsa, ¿ya ves? No se cierra ese caminito. Siempre les he dicho. Entonces, si estuviera muy líquida, se escurre. ¿Ya? Perfecto. Ya aprendí algo nuevo. ¿Te parece si te servimos, papá? Claro, mi hermano. ¿Quieres comer? ¿O no? Yo creo que sí. Un poquito. Para los nervios, ya sabes. Mira. Riquísimo, hermano. Mira. Encima. Encima. Vamos a hacer como hacemos, como es la magia de la televisión. Vuelva a ver, papá. Ah, señores restaurantes, esto no cuesta mucho. Sirvan hermoso. Ah, San Martín, papacito. Riquísimo olor, papá. Mira cómo se ve. Y esto lo podemos servir en tu negocio, ¿eh? Ay. ¿Cómo no? Pruébenlo. No me quemo, ¿verdad? Probablemente a cortar una esquinita para poquito. Que no te queme. Vamos a ver, déjame ver el término. Qué bárbaro. Ah, soy uno, soy un mago. La verdad que sí. Tres cuartos perfectos. Vos lo hacés, yo soy el mago que va a desaparecer esto. Vamos a dar a los muchachos porque si no, después no me dejan entrar aquí. Ok, probarlo. Vamos a ver. Me disculpan, pero está un poquito caliente. Soy honesto, ¿viste? A mí me gusta y yo le pido que vea. Vamos a probar, disculpame, sí. Vamos un poquito yo más. Yo quiero poquito, que... No, pero una segunda opinión de su paladar, está buenísimo eso. Necesitamos una segunda opinión. ¿Cómo está? Es lo que les digo, que a mí me gusta que digan la verdad, yo... ¿Bien? Riquísimo, mi hermano. ¿Te gustó? Sí, hombre. Él era mucho, pero dale, la pego ahí dando, con una chavala, sí. La verdad, que le cocines. Ah, pues por supuesto. Tienes que enseñar bien. Sencillo bien, para bien. Todas las familias, puede ser algo para Navidad, puede ser el lomo entero. Recuerden cómo hice el cerdo, ¿se acuerdan, muchachos? Así hacen un lomo entero. Cuando esté bien doradito, lo tapan, fuego muy bajito, 2 horas, y hacen esta salsa aparte. ¿Ya? Lo pueden hacer con un pedazo de lomo, con un lomo ancho, de San Martín, perfectamente. ¿Cómo va? Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Riquísimo, hermano. Como decimos los nicas, la partiste. ¿Queremos que te lo comerás todo? Bueno, es que estos brothers los miro como... Ahí le voy a hacer yo, hombre, si ese es para ellos, no te preocupes. Vamos a darle, vamos a hacer la guerra. Dámele un último consejo a toda esa gente bella, a todos esos chavalos como vos, que se sienten, entumidos. Dámele un consejo a alguien como vos, porque créelo, que trabajás desde chiquito, y ahí seguí. También ese consejo de chavalo de 18 años que no quieren estudiar. Principalmente tiene que obedecer a los padres. Principalmente, ¿verdad? A veces hay padres buenos y padres malos, pero eso es el que lo decide el hombre arriba. Me encantó. Nadie había hecho esto. Escalofrío me dio lo que dijiste. No importa si el papá es bueno o malo, obedezca y sepa vivir. Así es. Es lo importante, ¿verdad? Y sobre todo, aprender... Seguir adelante, todos vamos a tener dificultades y todos la vamos a encabar. En esta vida, el único perfecto es Jesucristo. Bueno, yo creo en eso, ¿verdad? No, sí. Respeto la opinión de cada quien, pero yo creo en eso. Y de que caemos, caemos, pero lo importante es levantarnos. Algo nos pasa en la vida así siempre, es. Pero seguir. Y aprendemos. ¿Cómo apareces en redes sociales? Akanda2013 en Instagram. Akanda2013, Akanda. Instagram, sí, en Facebook. J. Xavi Stewart. ¡Ah! Nombre clave. ¡Qué bárbaro! ¿Te pueden pedir consejos ahí de claro, de gimnasio, lo que se puede, rutinita, estamos a la orden. ¿Les puedes ayudar? Claro que sí, estamos a la orden siempre. Nos despedimos, los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Disfruten esta Navidad. Todos los días es Navidad, ¿ok? Recuerden que la familia de la Navidad son ustedes. Los amo. Muchas gracias, hermano.